eso está siempre firme. Es decir, me voy a ir a hacer la torta y no voy a faltar, ¿de acuerdo? ¿Qué es ese compromiso? Nosotros tenemos un compromiso y mire, una de las formas de comprometernos nosotros es la familia, ¿cierto? Aunque no es tan fácil muchas veces la vida en la familia, uno siempre está luchando, ¿por qué? Porque tiene su compromiso. Y a pesar de las dificultades, siempre queremos estar unidos a nivel de la familia, ¿o no? Entonces es una clara muestra de compromiso. Yo estoy ahí, nunca falto, a pesar de que las cosas sean difíciles. ¿Qué significa para nosotros la palabra tenacidad? ¿Esa palabra como que, a qué nos lleva? Muy bien, ¿cierto? Es como la fuerza que yo le pongo, ¿cierto? Es esa persistencia, es esa... Organizar una microempresa y tener mayor estabilidad, organizándonos por dentro de las tres familias para darle la estabilidad que verdaderamente se necesita. Cuando hablamos de este proyecto, estamos hablando, como les dije ahora, del futuro económico de las familias de ustedes, que eso es fundamental. No solamente nosotros nos trabajamos la educación en primera infancia, o tratamos de darle una formación adecuada a los chicos en segunda infancia y adolescencia, o las traemos a ustedes aquí a que hagan talleres de formación. Es fundamental que ustedes empiecen también a tener una educación, una capacitación más organizada para lograr esto. No simplemente vamos a arrancar con ideas y yo quiero y ya mañana empiezo a rellenar chorizos. No es así. Vamos a entrar en una capacitación, tenemos todo un equipo de trabajo absolutamente capacitado, profesionales, que están dispuestos ¿a qué? A darnos esa formación, esa capacitación, ya sea dentro de la Fundación Casita del Encuentro o con otros profesionales que también anexemos al mismo proyecto. Entonces, tenemos que tener muy claro qué queremos y si verdaderamente queremos darle ese final feliz a la historia. Y no simplemente las ganas que se nos van a quitar en 15 días, 20 días de trabajo. Así como estaba diciendo a una hora, en pleno aguacero, 4 de la mañana, levantarnos a trabajar felices. ¿Cierto? Bueno, entonces pensemos en eso, pensemos en esa capacitación, en esa formación, en una constancia permanente y en unas ganas. ¿Desde dónde vamos a partir? Desde las capacidades, los conocimientos, los intereses y las ganas que cada una y cada uno de ustedes tiene. Para hacer eso, esa meta final, esa gran torta, entre todos vamos a disfrutar. Es llegar a conformar una o muchas microempresas familiares. ¿Que nos duren cuánto? Mínimo que nos duren 5 años, máximo que nos duren 50, pero espero que en los 50 años ya seamos grandes empresarios y grandes empresarios. ¿Ustedes saben cómo se formaron los grandes empresarios en este momento del país? Empresas familiares. Muchísimas de las grandes empresas de ahora fueron empresas familiares en su momento. ¿Qué hicieron? ¿Qué? Se organizaron, tuvieron metas, se visualizaron hacia adelante y eso es fundamental, eso es fundamental. Entonces, la invitación es esa, nosotros vamos a estar siempre trabajando de la manera mancomunadamente con ustedes. No somos nosotros quienes hacemos los proyectos, ni somos nosotros los que damos los triunfos y en estos proyectos, por ejemplo. Son ustedes quienes van a tener su disposición y van a trabajar para ustedes mismos. ¿Para qué? El bienestar de sus familias. Aquí no estamos hablando de una cosa diferente. ¿Estamos? Sí. Ok, una aclaración simple. Vamos a automirarnos si estoy capacitada, si
debo aprender, si debo pedir ayuda, si realmente me gustaría hacerlo. ¿Cierto? Para que, como han dicho, no llevemos 15 días del proyecto y ve, son los papás con los que empezamos al principio y ya después los podemos contar en una mano. Ah, no nos vinieron tres, ¿cierto? Y miren todos los que estamos en este momento. Entonces, vamos a dividirnos en dos grupos, pero entonces para que no nos hagamos los más amiguitos, vamos a enumerarlos del 1 al 2. Muy rápido. Y si no me encuentro, no me están diciendo. Uno, dos. Al paso cuál es el otro, los unos se hacen para acá y los dos para acá. No deben convencer, me deben de convencer a cuál es el sentimiento del otro, voy a estar yo. Y cada vez que me convenza, voy a darle un punto. Listo, van a tener medio minuto máximo, ojalá más rápido, para responder la pregunta. Personas que hemos sido beneficiados a lo largo de estos 8 años. Por todo esto, no se podría dejar pasar esta fecha tan importante. Para agradecerle a la señora Marina Cornejo y a las demás personas que le colaboran y le han colaborado a lo largo de este tiempo. Por su generosidad, han ayudado a muchas familias en tiempos difíciles, a ver una luz de esperanza, a trazar un nuevo horizonte y a creer en un mañana mejor. Es un orgullo para nosotros y un alivio saber que en estos tiempos de capitalismo y consumismo, donde el que tiene quiere tener más, saber que podamos contar con ustedes y que aún hay gente generosa, que se preocupa por el bienestar siempre de los demás. Así que muchas gracias y a todos ustedes que Dios les pague. A doña Marina y a todos los acompañantes. Y a todos, para ellos les pido un fuerte abrazo. Soleil, espace, télé des rumains, fin prêt, serre la nourrice, main du, serre l'est.